București, Radio România Internațional. Aki București, Radio România Internațional. Nos pueden sintonizar por onda corta vía satélite y también en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook, Radio Rumanía Internacional. Les deseamos buena audición. Abrimos nuestra programación de hoy de Radio Rumanía Internacional con el apartado informativo InfoPlus, en el que les ofrecemos las noticias más importantes del día, seguidas por dos comentarios de la actualidad rumana. En el apartado Todo sobre Rumanía les ofrecemos el espacio que dedicamos a los temas históricos, promemoria y después música rumana. El apartado Viviendo en Rumanía se abre con el programa Vale la pena visitar Rumanía, realizado por Valeriu Radulian. Cerramos la transmisión en castellano de hoy con Rumanía en la prensa española, la corresponsalía transmitida por nuestro amigo Miguel Ramón Pauset. Esperamos que disfruten de nuestra programación. Noticias en Radio Rumanía Internacional. El Parlamento de Rumanía ha eliminado las pensiones especiales de los diputados y los senadores. No hubo votos en contra, solo 3 abstenciones, y otros 3 mandatarios no han votado en absoluto. A favor de la ley han votado 382 parlamentarios. Los representantes de los partidos en el gobierno de coalición han asegurado que se trata únicamente del primer documento destinado a anular los privilegios de este tipo, mientras que la oposición considera que hay carencias en la legislación e incluso elementos inconstitucionales que podrían anular las normas aprobadas. Según el primer ministro Marcel Ciolacu, hay un plan de trabajo en este sector que el gobierno continuará siguiendo. Los graduados del último curso de instituto en Rumanía han tenido este lunes la primera prueba del examen de bachillerato, la de lengua y literatura rumana. Para la mayoría de ellos las preguntas no han sido difíciles, pero hay también candidatos que han admitido que no estaban muy preparados. El martes tendrá lugar la prueba obligatoria de su especialización y el miércoles la prueba optativa. El jueves los estudiantes que proceden de las minorías nacionales tendrán una prueba de lengua y literatura materna. Los primeros resultados se publicarán el 3 de julio, cuando se podrá presentar también las impugnaciones, y los resultados finales se publicarán el 7 de julio. Esta semana se anunciarán también los primeros resultados de la evaluación nacional para los graduados del octavo grado. El segundo paquete de apoyo a los agricultores en Rumanía afectados por las importaciones baratas de cereales procedentes de Ucrania ha sido aprobado este lunes por la Comisión Europea. Se trata de 30 millones de euros procedentes del Fondo de Reserva de la Unión. Junto con Rumanía, también se benefician de ayudas Polonia, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia. El paquete total alcanza 100 millones de euros. Para prevenir otras situaciones de crisis generadas por las importaciones procedentes de Ucrania y al tener en cuenta que sigue el periodo de la cosecha, la Comisión ha iniciado también una plataforma de debate sobre este tema con los 5 estados y también con la República de Moldavia. Al tomar en cuenta también el primer paquete de apoyo, Rumanía recibe una ayuda total de 40 millones de euros para los agricultores. Han sido las noticias en Radio Rumanía Internacional. Para más información pueden visitar también nuestra página web www.rri.ro en español y también nuestra página de Facebook, Radio Rumanía Internacional. Servicio informativo de Radio Rumanía Internacional con las notas de actualidad.
Las riadas han provocado el fallecimiento de un hombre y daños importantes en varias zonas de Rumanía. Los efectos de las inundaciones. Varios centenares de personas han quedado aisladas en Rumanía a causa de las riadas que han roto puentes y han bloqueado carreteras nacionales y provinciales. Decenas de casas han sido averiadas o han quedado completamente destruidas. El tráfico ferroviario ha sido afectado y por la denominada Autopista del Sol, que lleva a la costa del Mar Negro, se ha circulado con dificultad a causa de la lluvia torrencial. El panorama de las consecuencias de la situación meteorológica lo completa dramáticamente el fallecimiento de un hombre de 74 años, a quien se lo llevó a la riada en una localidad del oeste de Rumanía. En el distrito de Arad, tras una lluvia torrencial en el municipio de Braj, ha habido dos riadas que lo han barrido todo, dejando atrás casas averiadas, hogares inundados y vías municipales bloqueadas, así como coches y árboles que los torrentes se han llevado cuesta abajo. Igualmente, una vía municipal ha quedado destruida y el suministro de agua potable en dos pueblos se ha interrumpido por daños en la planta de cloración. En el distrito de Hunedoara, cientos de personas han quedado también aisladas tras los daños que las riadas han causado en las carreteras, y los equipos de electricistas se han desplazado a los lugares afectados para enmendar los desperfectos y restablecer el suministro de energía eléctrica para más de 1.200 personas. La riada se ha llevado varios puentes y pasos salvacunetas tras las fuertes lluvias registradas en el norte del distrito de Buzău, donde los bomberos han intervenido para sacar el agua de múltiples hogares. El portavoz de la Inspección General para Situaciones de Emergencia, Adrián Marín, ha presentado el balance de la calamidad. Ca urmare a precipitațiilor abundente s-au înregistrat efecte la nivelul a 65 de localități din... Las precipitaciones abundantes han causado problemas en 65 localidades de 21 distritos, así como en Bucarest. En total, nuestros compañeros han intervenido para sacar el agua de 54 casas, más de 220 patios, 62 sótanos y dos calles. Igualmente, nuestros compañeros han intervenido para quitar 20 árboles y dos postes caídos en la calzada que han averiado cuatro coches. El tráfico rodado también se ha visto afectado, porque tres carreteras provinciales han quedado bloqueadas en los distritos de Arad, Covasna y Hunedoara, y otras dos carreteras nacionales y dos carreteras provinciales han quedado temporalmente afectadas por el agua y los aluviones acumulados en la calzada. En lo que respecta al suministro de energía eléctrica, se han registrado averías en 9 localidades de 2 distritos, Hunedoara y Brancha, donde más de 8.000 consumidores se han quedado sin electricidad, ha dicho el portavoz de la Inspección General para Situaciones de Emergencia, Adrián Marín. Bomberos, guardias civiles, equipos de trabajadores del órgano encargado de las carreteras y autoridades locales están trabajando ininterrumpidamente para eliminar los efectos negativos de los peligros o fenómenos meteorológicos que se han registrado. Han especificado las autoridades locales. Los hidrólogos afirman que el peligro de las inundaciones aún persiste en muchos ríos de Rumanía. Las advertencias se refieren principalmente a cantidades importantes de agua que se escurren por las laderas, a los torrentes, riachuelos, desbordamientos rápidos de ríos pequeños, con posibles efectos drásticos de inundaciones locales. Continuamos nuestro servicio informativo con la segunda nota de actualidad que versa
sobre la 30ª edición del Festival Internacional de Teatro que se está celebrando estos días en Sibiu.